Estoy feliz de estar en su país, feliz de intercambiar con ustedes algunas reflexiones, más bien una conversación antes que una conferencia magistral, sabiendo que lo que tengo que decirlo tiene que ver además sobre una reflexión global en cuanto al proceso de conducción de cambio en todo país, independientemente del país que sea, y en el caso particular de la experiencia francesa, que merece ser aprofundizada y quizás sería útil para su reflexión. Estoy feliz de estar aquí porque siempre soñé con ver el país donde Cristóbal Colón llegó por primera vez y feliz también de ver este país que es tan importante en la construcción de la cultura de la América Latina, cuya historia hereda una gran parte de las cosas buenas y malas de la civilización europea. Es cierto que ustedes enfrentan aquí un gran conjunto de problemas enormes. Cuando vemos del exterior, podríamos creer que vivir en las islas del Caribe es vivir definitivamente feliz, con ningún riesgo de ninguna clase, un paraíso perfecto en donde no seremos muy ricos, pero tampoco seremos muy pobres. En realidad, ustedes son como el mundo entero hoy enfrentado a problemas enormes, los de una crisis económica mundial extremadamente grave, la crisis de la deuda que los afecta, una crisis del Estado que es muy está muy amenazado en su existencia misma, una crisis de empleo, una crisis de relaciones con sus vecinos a causa de la diferencia de los niveles de vida, una crisis también relacionada con el hecho de que nuestras sociedades están cada vez más amenazadas por la droga y la economía de la droga, y que esta puede aquí y fuera de aquí destruir toda forma de sociedad civilizada. Ustedes son de una cierta forma entonces en el punto de encuentro entre la parte más rica del mundo y la parte menos rica, y es siempre en el punto de encuentro donde se sitúan las fracturas sísmicas en las zonas particularmente peligrosas. Sí, yo tengo un mensaje para ustedes, es que el mundo cambia rápidamente, muy rápidamente. Ustedes, gracias a su historia y a su estabilidad política reciente, ustedes pueden pensar que ustedes viven en un país estable. La historia nos enseña y les enseña que nada es más precario que la felicidad. Más vulnerable, todo puede ser cambiado extremadamente rápido si no hemos preparado el futuro, preparado mucho tiempo antes el futuro. Es cierto, los individuos como las naciones y la historia nos lo muestra, los individuos como las naciones deben adaptarse a las amenazas, a los peligros. Y para hacerlo, deben primero establecer la lista de estas amenazas, lo que no es un ejercicio simple. En la historia del hombre desde hace 2,000 o 3,000 años, muchas naciones, muchos imperios han desaparecido simplemente porque no tuvieron el coraje de hacer el inventario de las amenazas que podían enfrentar. También debemos ser capaces de ajustarnos a los cambios exteriores, que no son forzosamente amenazas, sino cambios, tecnologías nuevas, religiones nuevas, ideologías nuevas, y que pueden ser oportunidades y también fuente de dificultades enormes. Tenemos que ser capaces también de tomar conciencia que una nación puede agotarse ella misma. Muchas civilizaciones han desaparecido en la historia, no porque enfrentaron amenazas externas,
No porque fueron, han confrontado incapacidad para reaccionar frente a innovaciones, sino simplemente porque no vieron que estaban agotándose, que perdían su fuerza vital. El agotamiento es la principal amenaza de la civilización cuyas élites terminan por irse y el resto del pueblo que queda termina por ser víctima de los invasores. Frente a esto, las sociedades siempre han encontrado diferentes formas de reacción. Han reaccionado por un gobierno extremadamente fuerte y que impone una defensa frente al exterior, una voluntad de conservar el sistema como existe y una voluntad de impedir la amenaza externa para entrar. Pero este tipo de respuesta autoritaria frente a las diferentes amenazas y a los cambios, los hemos visto con el sistema soviético, conducen al fracaso, porque cuando se trata de sociedades totalitarias no tenemos adaptación técnica, adaptar las innovaciones que vienen de todas partes y estamos condenados a depender de la calidad de la elección hecha por los dirigentes, que como están en situación totalitaria, terminan por fracasar. Y el ejemplo soviético nos muestra que una voluntad para reformarse que viene de arriba está condenada al fracaso. Lo vimos también con lo que ocurrió en América Latina, antes que sea la América Latina, en donde muchas sociedades prehispánicas desaparecieron por estas razones, por estas mismas razones. Por el contrario, las sociedades que no tienen Estado, que no tienen ningún Estado y que están en la anarquía, la libertad total, tampoco tienen los medios para resistir las amenazas externas. Están condenadas a desaparecer también o ya desaparecieron y ya han muerto. Un gran filósofo biólogo francés hace algunos años hizo una hermosa comparación diciendo que en el fondo hay dos formas de morir. Una manera de morir con mucho orden y tomaba la metáfora del cristal. El cristal es algo extremadamente ordenado, pero es muerto. Y una forma de morir con mucho desorden y tomaba el ejemplo del humo, el desorden. La vida está en el centro. No mucho orden, no mucho desorden. Es un compromiso entre el extremo orden y el extremo desorden. Compromiso cambiante siempre en función de las necesidades. Y compromiso en función de la capacidad para reaccionar, para tomar en cuenta lo que viene del exterior. Para una nación que es capaz a la vez de tener un mercado que sea reactivo y que pueda asimilar todas las innovaciones, los progresos técnicos, los cambios, las ideas, transformar las amenazas en oportunidades, sino además tener un Estado sólido, creíble y que haga lo que el mercado no puede hacer, es decir, producir bienes colectivos y tomar en cuenta el largo plazo. Cuando vamos más lejos en la reflexión en cuanto a las condiciones de cambio de una sociedad, las condiciones de organización, del crecimiento de una sociedad, nos damos cuenta que hay, independientemente del país, siempre están los mismos factores que hay que observar. Y estos hay que observarlos en Estados Unidos, en Francia, en Nigeria o en República Dominicana. Estos factores son los siguientes. Primero, para tratar de evaluar una sociedad, saber en que si ella tiene los medios para crecer, hay que definir los factores de este crecimiento. El primer factor es el que hay que comprender realmente, es la población, la demografía. Si usted no conoce bien su demografía, la manera en que evoluciona, usted no puede concebir y comprender el futuro de su sociedad. La demografía es la edad, la esperanza de vida, la natalidad, la composición
la composición en sexo, la llegada o no de extranjeros, la tasa de natalidad, todos estos factores son importantes. Hoy hay naciones que desaparecen porque no hay natalidad. Hay hoy naciones que están desapareciendo por un exceso de natalidad. Hay naciones que están desapareciendo o amenazadas por una diferencia grande entre el número de varones y hembras. Todos estos factores son fundamentales y hay que tener una buena política demográfica primero, es decir, una política que asegure una renovación de la población, una calidad de la salud, en particular la calidad de la salud de la madre. Esto es fundamental. Y una calidad en la gestión del sistema hospitalario. Entonces, las primeras preguntas que tenemos que hacernos cuando vemos un país, yo voy a hablar más tarde cuando tratemos la República Dominicana, es la demografía. Sin una población en edad de trabajar, con el sentimiento de tener un futuro en el país, este desaparece. El segundo parámetro fundamental para todos los países es la disposición de la economía. Un país que no dispone de economía, donde las personas no economizan, consumen todo, no puede constituir una base de inversión, no puede constituir infraestructura, financiar lo que necesitan. Debe tomar prestado y a un momento hay que pagarlo, y si no hemos economizado no podemos hacerlo. Entonces, la capacidad de economizar en un país es fundamental. Y aquí, además, tenemos un equilibrio que observar. Si se economiza muy poco, no podemos construir gran cosa. Si se economiza demasiado, no se consume y entonces no hay crecimiento. Para que haya economía, entonces debe haber un sistema financiero capaz de recibir las economías, remunerarlas, que la gente tenga confianza en el sistema financiero, como deben también tener confianza en la sociedad para ser los niños. Entonces, la palabra confianza se presenta ya dos veces. Se necesita confianza para hacer los niños y para economizar. Una sociedad que no es capaz de tener un sistema financiero capaz de producir economía, logra que la economía se vaya o que sea conservada en oro o en producto no benéfico y entonces no puede crecer. El tercer factor muy importante para todo país es su capacidad para innovar, a reagir, reaccionar frente a las dificultades, encontrando ideas nuevas. Toda la historia de las naciones se resume a cela. Se resume en esto. Frente a una amenaza, ¿la nación ha sido capaz de encontrar una respuesta tecnológica o se dejó morir? Los imperios amerindios, como sabemos, no pudieron reaccionar, no supieron reaccionar a la falta de tierra y desaparecieron. Por el contrario, confrontados a la misma carencia de tierra, muchas naciones, por ejemplo, los Países Bajos en el siglo XVII, utilizaron la falta de tierra para desarrollar productos agrícolas de gran valor agregado que les permitió exportar estos productos colorantes, en este caso, y poder comprar los productos, materias primas elementarias. Entonces, la falta, cuando se inscribe en una cultura de innovación, es una oportunidad y no una fuente de debilidad, pero pensándolo como tal. Y para esto hay que ser capaz de innovar. Esto quiere decir estar en una sociedad que le gusta el riesgo. Esto quiere decir, además, estar obligado a tomar riesgo, porque si no tomamos riesgos, desaparecemos. Cuando hay demasiada seguridad no es bueno, cuando hay poca tampoco. Estar obligado a tomar riesgo, arriesgarse, disponer de un sistema escolar, universitario, empresariado que permita y que favorice la creación y la innovación.
Donc, voilà, trois facteurs fondamentaux. Estos son entonces tres factores fundamentales, la demografía, la economía y la capacidad para la innovación. El cuarto factor es tener una cultura que permita de mettre en œuvre ejecutar los deseos de unos y de otros, realizar los deseos de uno y de otro, es decir, una cultura de libertad individual. Toda la historia muestra que la sociedad en donde el miedo gana no puede adaptarse. Es decir, que la libertad individual es fundamental, que sea la libertad económica, la del mercado, o la libertad política, es decir, la democracia, pero la libertad no es la anarquía. La libertad marca cierto número de reglas y esto supone, y este es el quinto principio muy fundamental, esto supone un Estado capaz de hacer respetar las reglas. El mercado sin Estado es el reino de lo arbitrario, de la economía ilegal, la economía criminal. El Estado sin el mercado es el reino de la dictadura y aquí también es un equilibrio muy difícil a encontrar siempre. Estos son los cinco principios fundamentales: demografía, economía, innovación, libertad, gobernabilidad. Y cada vez que vemos un país debemos preguntarnos cómo él pone en valor estos principios, cómo él puede logra pensar su futuro en función de estos principios. ¿Deja que la naturaleza haga su parte? ¿Da confianza? ¿Confía en el azar a cada uno de los individuos que construye o tiene deseo de tener un proyecto colectivo? Las empresas enfrentan las mismas dificultades, deben hacerse la misma pregunta, pero para ocuparnos de las naciones que lograron enfrentarse a las dificultades de hoy, son todas naciones que se han hecho estas cinco preguntas y que han dado respuesta a estas cinco preguntas. Y hoy tenemos que decir que los desafíos en estos cinco aspectos a la escala mundial son enormes, son gigantescos. Los desafíos demográficos, como ustedes saben, una población en la planeta que va a pasar de 7 a 10 millones de habitantes, cuya esperanza de vida aumenta. Esto quiere decir que el número de personas envejecientes que hay que financiar aumenta con una natalidad que baja, es decir, cada vez menos jóvenes para financiar el crecimiento en todas partes del mundo, con una enorme inmigración, un movimiento de población considerable. Hoy hay 200 millones de personas en el planeta que viven en otro país diferente al que nacieron. Pensamos que en función del movimiento diversos, en 30 años habrá 1,5 millones de personas que vivirán en otro país diferente al suyo. Entramos en un periodo de gran movilidad en donde cada nación debe acostumbrarse a ser, y ustedes aquí deben comprenderlo mejor que otros, un hotel. Como un hotel, una nación es un hotel. Debe ser capaz de atraer clientes que quieren vivir, consumir, gente que quieren trabajar, porque cada uno, cada vez más, va a decidir dónde quiere vivir en función de su interés personal. El movimiento de población va a ser cada vez más importante, la gente es cada vez menos atada a los lugares, incluso los más pobres. Ya que estas personas de las que hablo no son ricos que decidieron ir en otra parte, eso lo vemos aquí en esta región. El problema de la economía, y voy a hablar en otra conferencia que hago aquí el lunes, el problema de la crisis financiera, con una gran gravedad, ya que no tenemos en el planeta suficiente economía para financiar todas las necesidades del mundo. Entonces hay una lucha
en donde cada nación es un actor para atraer los capitales que son cada vez más raros. Y hay que crear las condiciones para cada nación, para ser la que va a atraer los inversionistas, industriales, turísticos, financieros, y que va a preservar su economía y que va a repatriar la economía de sus resortizantes. Yo sé que para sus países es importantísimo atraer la economía de los dominicanos que trabajan en el exterior. Entonces, la batalla para la economía es enorme. Además, la innovación. Si en el mundo en el que vivimos no estamos en situación, la nación no piensa en la innovación y no la acoge, va a desaparecer. Porque entiendan bien esto. Hemos vivido periodos largas de la historia en donde el progreso técnico era muy lento. Hubo necesidad de muchos años para tener el fuego, cientos de años para tener la rueda, cientos de años para tener la máquina de vapor. Pero hoy todo se acelera. ¿Por qué? Simplemente porque somos 6,5 millones, relacionados unos con otros, cada vez más con la nueva tecnología. Muchas centenas de millares de personas han hecho estudios superiores y entonces la masa de progreso técnico disponible aumenta a una velocidad increíble. Y tenemos 4 olas de progreso técnico que va a cambiar la forma de vida, incluso en países en desarrollo tradicional. Tecnología de la información que empieza a cambiar una gran cantidad de cosas con Internet. Esto empieza solamente. Vamos a tener grandes cambios, incluso aún más en la tecnología de la comunicación. La biotecnología que cambia la agricultura, la crianza, la farmacia, y que hacen que hoy, en algunos años, Brasil se transforme en una de las grandes potencias agrícolas del mundo. Como la tecnología de la información hace que la India es una de las primeras potencias informáticas del mundo. Dos o tres olas de progreso también que van a cambiar incluso en la vida cotidiana de un país como el de ustedes y que no son ciencia ficción, que llamamos nanotecnología, neurociencia, y la tecnología verde del medio ambiente, la energía solar, que están hoy cambiando todo. Los más jóvenes entre ustedes van a ver un mundo en el que ningún objeto de nuestra vida cotidiana estará aquí. Pero los que no se habrán preparado para usarlos, para valorizarlos, para producirlos, van a desaparecer simplemente. Entonces tenemos que darnos cuenta que incluso cuando vivimos en una isla aparentemente tranquila y protegida por siglos de historia y de distancia a la velocidad del mundo, todo es precario. Ustedes me han pedido decirles cómo Francia en particular se cuestiona, hace estas preguntas. Todas las naciones lo hacen con relación a su historia. Toda nación reacciona primero, y lo dije hace un momento, cuando toma conciencia de las amenazas. Y en el caso de Francia, como en el caso de la mayor parte de los países, lo dije antes también, cuando no tomamos conciencia a tiempo de las amenazas, es el desastre. En su historia, Francia, como casi todos los países, se equivocó muchas veces y no vio venir una gran amenaza. Y esto ha sido un desastre. No vio venir una gran amenaza demográfica, no vio venir una gran amenaza de un vecino que se transformaba en una potencia militar conquistadora, no vio venir nuevas tecnologías, no supo valorizar las respuestas a estas amenazas. Cuando, por el contrario, una nación toma conciencia de esto, puede reaccionar. Francia y Europa en su conjunto
dan lecciones en este sentido. Si ustedes ven la historia de Europa y en particular de Francia en el último siglo, ustedes se darán cuenta que es una historia trágica, hecha de guerra, de violencia, pero al mismo tiempo, desde los años 50, un gran crecimiento hasta hace un poco. No porque era un periodo feliz, sino por el contrario, porque era un periodo de miedo. Es porque los franceses y los alemanes y los europeos y los ingleses tuvieron miedo de la amenaza soviética, que se unieron para hacer la Europa. Si no hubiese habido la amenaza soviética, nunca se habría realizado la Europa. Donc, la peur, la es decir, que el miedo, la amenaza, ha sido y es hoy aún un factor muy importante que puede conducir a la parálisis, no hago nada, tengo miedo, estoy paralizado y no hago nada, o por el contrario, reaccionar frente al desafío. Pero si no tenemos conciencia del miedo, no vamos a actuar. Y Europa, Francia en particular, como Alemania, reaccionaron frente a este miedo. Hoy, los países europeos, y esto es una suerte, pero también es ausencia de suerte, no tienen miedo ya. Y entonces vemos con España, lo vemos con Italia, con Francia, esta ausencia de miedo hace que nos dejamos ir, estamos felices. Y cuando estamos felices, somos egoístas, entonces tenemos menos hijos. Cada uno vive para sí. No creamos las condiciones de financiamiento de las jubilaciones, trabajamos menos. Y no vemos que poco a poco mi hijo trabaja menos, innova menos, menos de claridad frente al peligro. Es también lo que amenaza muy seriamente hoy Europa. Es lo que amenaza también muy seriamente Japón. Esto amenaza también un poquito menos los Estados Unidos, porque los Estados Unidos han conservado en diferentes factores en la población, los extranjeros, la economía. Ellos atraen la economía del mundo, la innovación, atraen esto y el espíritu de empresa que también tienen. Pero Europa está perdiendo sus fortalezas. Y frente a esto, en su historia, Francia siempre ha reaccionado con sacudidas. Siempre hubo periodos en que no se hacía nada, se dejaban ir las cosas, y a un momento se reaccionaba rápidamente, fuertemente, y esto se llama revolución. Hay gente que reacciona por la reforma, que sea la reforma del Estado, de los individuos. Los Estados Unidos siempre están en periodo de reforma, porque los individuos innovan, porque los cambios son permanentes. Francia, por el contrario, es muy feliz, muy rica. Durante mucho tiempo no hace nada, se deja vivir. Y cuando toma conciencia que las cosas no funcionan, entonces da un gran golpe y hace la revolución. Los dos sistemas no son forzosamente los mejores en todos los casos, porque el sistema americano hace que no tengamos grandes cambios profundos. No cuestionamos las cosas que son muy graves, muy profundamente, y el sistema francés es un sistema de sacudidas, es decir, muy malo. Ustedes me han pedido de hablar la experiencia actual de Francia, que ha conocido diferentes etapas de reforma muy brutales. Y hoy, en la Francia de hoy, hay una cierta forma de toma de conciencia de las amenazas, de que el país está amenazado de desaparecer, con desaparecer de la historia. Es una gran potencia, pero es una gran potencia extremadamente amenazada, con una población muy débil frente al resto del mundo, con una capacidad de innovación relativamente débil también. Es decir, que corre el riesgo de un
una decadencia muy fuerte. Face à cela, frente a esto, c'est très difficile de réagir, es difícil reaccionar, parce que, comme je l'ai dit porque como yo dije hace un momento, Francia es un país rico, y cuando un país es rico porque acumuló un cierto número de riquezas, ve mal su decadencia. Il a tellement de richesses qu'il tiene peut tanta vivre riqueza que puede vivir de sus activos durante mucho tiempo antes de darse cuenta que está en una situación de peligro, en peligro de desaparecer. Este es el caso de Francia. Sin embargo, en la sociedad francesa en su conjunto hay una toma de conciencia del que el riesgo de decadencia, como ha sido conocido en Venecia, Roma primero, Grecia, hay una serie de superpotencias de la Edad Media, España, que era una enorme potencia en el siglo XVI, desapareció de la historia. Este peligro, ¿y por qué España desapareció? Por las mismas razones, porque como tenía el oro y dinero que venía de América Latina, era tan feliz y rica que no hizo ningún esfuerzo para trabajar. La causa de la decadencia de España fue la enorme riqueza gracias al oro de América Latina. En Francia, hoy, entonces, tenemos unas forma de toma de conciencia de este riesgo, y quizás que la experiencia que usted me pide describir será interesante para ustedes, para ayudar a la reflexión que ustedes tienen en la reflexión de desarrollo nacional, para movilizar la totalidad del país sobre un futuro. Yo les propuse inscribir la reflexión sobre la estrategia nacional en una reflexión sobre las amenazas. Porque si no reflexionamos sobre las amenazas, la reflexión sobre la estrategia será académica solamente. Es teórica. Primero tenemos que identificar las amenazas, debemos tener miedo para actuar. Y en la Francia de hoy hay un inicio de miedo, de decadencia, y tenemos una reacción que se produce en los diferentes factores. Demografía, Francia ha reaccionado, es el único país de Europa cuya natalidad es superior a 2.1, el número de niños por mujer necesario para mantener el nivel de la población, es el único país en Europa. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. No hay decisión, no se impone a las mujeres tener esta cantidad de hijos, sería muy difícil. Pero hay una toma de conciencia colectiva que hace que la nación reacciona. Igualmente, en los demás factores hay un despertar, simplemente porque la sociedad, las élites, las universidades, los investigadores, los centros de reflexión como el de ustedes acá, desde hace 10 años, 15 ahora, hablan del riesgo de decadencia francés. El riesgo de decadencia es una amenaza que empuja la reacción progresiva y que además comporta una toma de conciencia de este riesgo y que permite de canalizar el debate político a lo interno de lo que hay que hacer para evitar esta decadencia. Desde que esta reflexión empezó hace más o menos 15 años, de manera progresiva el debate político es canalizado en torno a lo que es posible hacer al interior de lo que permitiría evitar esta decadencia. Y para evitarlo, primero tenemos que pensar a largo plazo. Ustedes lo hacen en su estrategia. Y esto es muy difícil porque ustedes saben, en una sociedad democrática, nadie está responsable de hablar a largo plazo. La definición de la democracia es que nos ocupamos de hoy, votamos para ahora, y nadie es responsable de largo plazo. Los hombres políticos, no sé si aquí es como en Francia, pero los hombres políticos van a visitar los jubilados, nunca van a los jardines de infancia, porque en la casa de jubilados hay gente que vota, en las escuelas primarias no. Esto no sirve para nada. Es decir, que nadie es responsable de ocuparse de los intereses de los niños, porque no votan. Et ça, c'est,
Esta es una de las grandes debilidades de la democracia. ¿Cómo pensar las amenazas a largo plazo y crear las condiciones para que alguien se ocupe de eso? ¿Quién habla a nombre de futuras generaciones? ¿Quién habla en nombre de la energía que desaparece, de los bosques destruidos, de los jóvenes que deberán pagar las deudas de las generaciones de hoy que viven por encima, más allá de sus medios? Personne. Nadie. Parfois, a veces, en algunos países, es el caso en Francia, también en otros países, los dirigentes políticos hacen esto en un caso muy particular, cuando quieren dejar una marca en la historia. Cuando un hombre político se dice, pero ¿qué van a decir de mí en 30 años? Es en general una muy buena noticia. Porque a menos que quiera quedarse como el hombre más ordinario de la historia, lo que ha ocurrido muchas veces, por lo regular quiere dejar un buen recuerdo. Y en este caso, si se pone a pensar a lo que va a dejar en la historia y no a reelegirse, esto no va a ser, no es lo mismo, porque para hacerse reelegir no es lo mismo que para dejar la huella en la historia. Mucha gente que fue reelegido fácilmente han dejado huellas catastróficas en la historia, y muchos que hicieron un mandato breve, dejaron huellas en la historia porque justamente pensaron en el tiempo en que estaban ocupándose de estos asuntos, en lo que sería su país 30 años después. Es decir que lograr pensar a largo plazo es esencial, pero nadie es responsable de esto. Y si hubiera en las democracias futuras algo a imaginar, sería sin duda la creación al lado del gobierno, al lado de la gestión cotidiana del Parlamento, una cierta forma de tercera cámara que estaría compuesta por personas que hablarían en nombre de los que aún no han nacido, que olvidarían los intereses personales y que dirían, yo estoy aquí como si estuviera en 2050. ¿Qué diría yo si estuviera en ese momento? Yo les diría, tengan cuidado con los recursos naturales, tengan cuidado con la deuda. Les impondría un cierto número de limitaciones a las que ustedes no pensarían. ¿Y qué son, si se hace de manera permanente, las condiciones del desarrollo realmente duradero? Porque esto querría decir tomar conciencia de las amenazas. Y esto es exactamente lo que estamos tratando de hacer en Francia con la comisión que se me ha pedido dirigir. Es decir, intentar crear una institución informal cuya misión sería de hablar en nombre de las generaciones futuras, sin tener derecho de voto, sin tener poder de ejercer una responsabilidad que no sea moral, sino de hablar en nombre de las generaciones futuras. No es lo mismo que una estrategia de desarrollo nacional como ustedes hacen, es hacerse apropiar hoy y por todos la acción de hoy, es lograr hablar en nombre, introducir en el debate de la estrategia nacional alguien que no tiene derecho a voto, pero que va a tenerlo luego. Lograr participar, que participe en este debate, no los muertos, logrando voltear las mesas por el vudú u otro sistema, sino lograr que hablen los del futuro, sus nietos. Y es un ejercicio que estamos haciendo en Francia desde hace 3 años más o menos, en donde una comisión presidida por mí, reunida por mí, compuesta por personas de muy alto nivel, de todo tipo de área, hombres de empresas, sindicalistas, universitarios, médicos, escritores, no todos franceses, lejos de esto. Hay ingleses, italianos, alemanes, de Suecia, austríacos, porque no podemos pensarnos nosotros sin la intervención de los demás. Para hablar de sí a largo plazo, la opinión de los demás es importante. Ellos hacen preguntas muy embarazosas y los obligan a repensarse. Y es así que esta comisión empieza desde hace 3 años diciendo que si hablamos en nombre de los que estarán aquí en 2040, ¿qué diríamos a la gente de hoy?
para hacer esto. Nos hemos propuesto como limitación decir cosas extremadamente concretas y proponer reformas bien precisas detalladamente, encontrando los medios para financiarlo. No reformas sin financiamiento, sino reformas dando los medios para el financiamiento. Y hemos trabajado con la mayor transparencia. El primer trabajo fue extremadamente publicado. Casi todas nuestras sesiones fueron televisadas con mucho debates en torno a lo que hacíamos y logramos establecer tres grandes prioridades. La primera prioridad, la Francia debe ser una sociedad del saber, del conocimiento. Nuestro nivel escolar y universitario no es lo suficientemente elevado. Hay que priorizar justamente los que no tienen derecho al voto, la escuela primaria y secundaria. Me permito pensar que no es algo que está muy lejos de lo que es importante para ustedes, ya que todo se juega en un mundo que va a tener un nivel de conocimiento mucho más elevado en los años que vienen. Ustedes lo saben, porque todo el mundo lo sabe, que de las universidades chinas en este momento cada año salen más de ingenieros que en Europa. En toda Europa ahora, cada año. Y si no somos capaces de mantener o de mejorar nuestro nivel de conocimiento desde la maternal hasta el laboratorio, estamos perdidos. Y hemos constatado, y me permito señalárselo porque no es tampoco... esto no carece de importancia para ustedes, que la economía del conocimiento no comienza en las universidades, no comienza en el liceo, ni siquiera en la escuela primaria, comienza antes. Comienza con los 2 años, cuando los niños están en situación de tener una primera relación con la curiosidad. Puede parecer lejos del crecimiento y del desarrollo, pero en nuestro informe, la primera propuesta que hemos hecho es mejorar el estatus y la formación de los que se ocupan de los niños de 1 año y medio. Es nuestra primera propuesta. Porque es aquí donde todo se juega. Los que forman los niños que tienen 1 año y medio, esto es rapidísimo, porque si ustedes forman, piensen esto, si ustedes modifican la formación de la gente, que trabajan con las personas, con los niños de 1 año y medio, la gente que tiene 1 año y medio hoy, van ellos mismos a ser profesores luego, y ellos van a trabajar con personas que van a trabajar también. Es decir, actuar hoy sobre personas que trabajan con los niños de 1 año y medio, es tener un impacto en un siglo, porque trabajamos con niños que van a ser formadores. Esto tiene un impacto enorme a largo plazo. Es algo que olvidamos. Y es algo que olvidamos, que no consideramos en muchas sociedades, incluyendo la nuestra, la vuestra, dar una importancia a la formación preescolar como uno lo hace, como cuando uno lo hace en la familia, lo que es a menudo el caso. En nuestro país, como en otros, muchas personas no son transparentes. Uno no tiene diploma de padre. Tenemos derecho a ser padres sin tener el diploma. Entonces, la formación de los padres frente al despertar de la curiosidad de los niños, nadie la hace. Es absolutamente determinante porque es de ahí que se deduce lo demás. Es mejor proponer una serie de reformas que van de la escuela primaria a la secundaria, universitaria, centros de investigación. Estas reformas, esos grupos de reformas que hemos propuesto, la mayoría, más de la mitad, han sido puestos en marcha y sobre todo el reagrupamiento de las universidades francesas, mucho más medios en el interior de un presupuesto constante. El segundo grupo de reformas que hemos propuesto a largo plazo es la movilidad.
Hemos dicho, es una sociedad no puede verdaderamente ser capaz de reaccionar ante los inmensos cambios que llegan si todo el mundo no está habituado a la movilidad, la geográfica. Hay que estar listo para vivir en muchos sitios, la movilidad profesional, un oficio. Hay que estar permanentemente preparado a cambiar, aprender a cambiar. Uno no va a tener el mismo oficio toda la vida. Y para que no sea traumatizante, hay que tener una formación que les enseñe a cambiar, a tener nuevos modos de remuneración para que los cambios no sean traumatizantes. La movilidad geográfica, social, para que los jóvenes que vienen de medios desfavorecidos tengan la posibilidad de mejorar. Movilidad internacional, también muy importante que los jóvenes vayan a hacer parte de sus estudios en el extranjero. La comisión que presido recomendó a Francia de tener una actitud más abierta con respecto a la inmigración. Hemos explicado que la inmigración es una oportunidad y que recibir extranjeros es un desafío, y que en los 10, 20 años que vienen, muchos países van a combatir entre ellos para atraer talentos. No puedo decir que esa sea una parte en la que nos hayamos entendido más. Y el tercer eje de reforma, la gobernancia. Es necesario un Estado eficaz, un Estado que no tenga 18 funcionarios para un mismo puesto, que no tenga, como en Francia, 7 niveles entre el Estado y la comuna. Tenemos 7. Y es mucho, demasiado. Y yo creo que uno habla otro, no piensa en otro país de Francia. Hemos propuesto un gran número de reformas para reducir el peso del Estado. La pesadez. No debe sorprenderles que desde el momento que esos informes fueron hechos, hemos aplicado cerca de las 2/3 partes de lo que propusimos, mucho más de lo que yo creía. Lo que es difícil aplicar son las reformas del Estado. El Estado sabe reformar muy bien a los otros, pero reformarse él mismo es más difícil. Y es sin duda una gran dificultad. Tomo a veces la metáfora para decir, nos encanta tener un profesor de gimnasia, pero ustedes tendrían un coach para el sexo, para los besos, para... Hay dificultades. Es una de las más grandes lagunas hoy de la puesta en marcha de esas reformas, la del Estado por él mismo. Hoy, las consecuencias ustedes la conocen, es la estupidez excesiva, la capacidad de, la incapacidad de poner en marcha esas reformas. Este tipo de método no es un sustituto de la democracia, naturalmente, porque expresarse a la gente en nombre de las generaciones futuras. En la democracia, la palabra final pertenece a los partidos políticos y a las autoridades que del gobierno. Pero el hecho de hacer entender voces que hablan de largo plazo puede ser una forma de inscribir sus acciones en otras cosas que no sean el clientelismo, la demagogia y los intereses inmediatos, que son muy a menudo un peso político. Gracias.